Estamos en Bueno, ahí vivo. creo que estamos ya en vivo. Vamos a hacer así como un alargue un poquito, en esos segunditos hasta que todos se conecten y aparezca el vivo, el video este. Pero bueno, ya arrancamos, creo que ahí vamos estando, ¿no? ¿Arranco? ¿Parece? Dale. Bueno, siendo domingo 18 de julio, por primera vez en invierno, estamos cerrando Open House Buenos Aires, la octava edición ya, 2020, en este año también tan particular que nos toca vivir. Pero bueno, nos dio la oportunidad de tener este cierre con todos los anfitriones, arquitectos, arquitectas, colegas, amigos, etcétera, como para poder charlar un poco de qué se trató este fin de semana. Y bueno, los habíamos convocado porque entendemos que es un cierre festivo, a que todos puedan estar con algo para brindar. Así que bueno, no sé, ¿tienen ahí para levantar una copa y contarnos un poco qué se prepararon? Acá vamos a dar el pie a Pona, que es nuestro coctelero de lujo, y que acá le preparó un pisco sour. Así que Pona, contanos un poco. Bueno, no, nada, esta es una historia de cohabitar. La realidad es que siempre nos juntamos después de armar Open House una vez a la semana y nos gusta ir a comer algo, a tomar algo y charlar los temas que quedan por fuera de la reunión. Y bueno, entonces queríamos un poco replicar las reuniones que nos tenemos posterior y con ustedes, que son realmente parte del evento en general. Y bueno, y ya pasarle la copa también a Santi, que va a dar un poquito el panorama de números y cómo nos fue en todo el fin de semana antes de que empecemos a tomar los temas que tocamos este fin de semana. Así que salud para todos. Bueno, a ver, lo comentábamos antes de empezar, esta incógnita que era para nosotros hacer este formato virtual, en cuanto a no sabíamos si la gente iba a participar o no, y nos llevamos una sorpresa enorme. Recién estábamos haciendo números y todavía siguen sumando las visitas. Hay casi 100.000 visitas en la sumatoria de todos los videos de YouTube, y esto es una barbaridad para nosotros, que realmente no nos los esperábamos. Y esto va asociado a los agradecimientos. Este evento, tal vez a diferencia del resto, lo hicimos realmente con presupuesto cero. Siempre tenemos un presupuesto muy bajo, y este año no tenemos ningún sponsor realmente. Y pudimos hacer posible este evento, como lo hacemos siempre, gracias a un montón de gente que nos ayuda. Y principalmente también gracias a ustedes que, bueno, se sumaron no sé, en esta locura nuestra de decir, bueno, adaptamos el formato presencial a este formato virtual. Entonces, bueno, primero empezar agradeciendo a los anfitriones, a los arquitectos y a las arquitectas que mostraron sus obras, a cada uno de los que participaron en los paneles, a las chicas de Ciudad del Deseo que se sumaron por primera vez en este festival. A los coordinadores de zona, que son parte del equipo de Open House, que nos estuvieron ayudando muchísimo, moderando las charlas, recopilando los mensajes que nos iban dejando en el chat de YouTube. A los voluntarios y las voluntarias de Open House, que este año nos ayudaron desde la difusión, les pedimos especialmente, ya que no íbamos a tener una prensa o no íbamos a tener mucha difusión por este presupuesto cero, les pedimos a ellos que nos ayuden a difundir y realmente creo que lo logramos. Bueno, uno de los temas fue optimización de recursos. Nosotros optimizamos, Santi. Totalmente, totalmente. Fuimos viendo de dónde poder sacar recursos para poder hacer el evento de todas formas. A las instituciones que nos apoyan siempre, a la Universidad de Morón, a la Facultad de Arquitectura de la UBA. A Fundación Williams y Martín Oliver, que lo tenemos acá, que siempre nos ayuda y colabora con nosotros, a la Sociedad Central de Arquitectos y al Colegio, al CEPAU, que también nos apoyan todos los años, a otras empresas que nos ayudaron también con la difusión, que se sumaron como media partners. Este año sumamos a Pinterest, que nos ayudó con la difusión, a Plataforma Arquitectura y a Derecho en Zapatilla, que se sumaron este año como media partners, a Eliana Iñiguez, que nos ayudó con el diseño gráfico, y a Georgina Diana, que nos hizo las plantillas para las redes sociales.
a Martín Mota, que se sumó en algunas de las charlas colaborando con nosotros, y a Damián Asman, que es el que nos hace la página web hace mucho tiempo y este año nos las hizo de forma gratuita. Un agradecimiento muy grande para él. Así que, bueno, un agradecimiento general para todos. Realmente nosotros decimos que esto lo hacemos entre todos. Es un evento que se hace de forma desinteresada y sin el aporte de cada uno de los que estamos acá, no podría ser posible. Bueno, y ahora un poco les queríamos, además de un aplauso a todos los que colectivamente construimos este año este formato y este evento, un poco, bueno, preguntarles qué les resultó de este nuevo formato, diferente al presencial, tal vez cuáles fueron ventajas o desventajas que encontraron, si alguno quiere decir algo. Esto es a modo de ir aflojando un poco la charla e irnos probando como equipo a ver si podemos respetar la palabra y todo eso que veníamos hablando al principio. Así que bueno, si alguno tiene ganas de darnos su opinión respecto, sobre todo, a este formato nuevo. Bueno, para que tengan de guía en las redes sociales, fuimos recolectando algunas frases que fueron sacando ustedes y algunos temas que se fueron barriendo, que me parece que fueron importantes, y esto es como el espacio que nunca tenemos como para barrer Open House y todo lo que sucedió, desde la optimización de recursos, como decíamos con Santi recién, hasta temas bioambientales que tocamos en casi todos los edificios, temas espaciales. No sé quién se anima a tirar la primera piedra y contarnos qué les pareció el nuevo formato, por lo menos. A mí me gustaría contarles... Perdón. Todo tuyo, Auge. Que yo, al ser anfitriona, me perdía todo el evento. Entonces, para mí fue genial que ayer y hoy a la mañana disfruté muchísimo de poder hacer las visitas. Me parece que es un formato que es para sumar un montón, porque entiendo que no tiene límites para los que no pueden llegar a un lugar físico. Entonces, ese sentido, no lo puedo con ser tan no lo hice antes. Se te corta un poquito, Euge. Hay el congreso prendido. Ahí está. Si querés, Ale Borraquia, que querías decir algo mientras recupera señor Euge. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, saludar a todos los que participaron. La verdad que estuvo, para mí, muy muy bueno. Es verdad que también metidos como en las versiones anteriores, metidos en el tema de mostrar los edificios y corriendo un poco de un lado al otro no llegás a ver todo, muy muy difícil, y así, bueno, no solo lo pudimos ver en estos 2 días, sino que también queda grabado. Eso está, me parece que está buenísimo, es un muy muy interesante material como bibliográfico, ¿no?, que queda para que lo vea todo el mundo, así que la verdad, para mí estuvo muy bueno, y además las charlas eran como muy, muy amenas, y se hizo como muy divertido, no sé si todos vivieron igual, pero creo que fue un momento como agradable, interesante, así que estuvo re bueno. Y bueno, gracias de nuevo por la invitación. Un placer. Gracias, Ale. Sí, totalmente. Nosotros nos divertimos mucho, por lo menos, ¿no? Hola, Sil, Joaquín. Algunos los voy viendo como escondidos atrás de otros. Ahí, Juli, ¿querías decir algo? Hola, bueno, buenas noches. También muchas gracias por la invitación a participar, y bueno, creo que el nuevo formato también permite o permitió en esta edición disfrutar de esa cosa de poder ver las casas de otros y los lugares, o sea, eso se volvió a revivir, que uno puede entrar y saciar un poco esa curiosidad de cómo es y qué hay adentro, esa especie de, no sé, de gran momento en que uno puede darse ese lujo y ese privilegio de conocer casas que si no, no tendría cómo, y conocer también cómo fue hecho, cuál fue la idea que rigió todo el proyecto. Y así que bueno, creo que eso en el nuevo formato también es posible, así que
Felicitaciones. Sí, recordamos que los chicos nos mandaron un video de su casa, al margen de que otros años también mostraron su estudio, que eso también fue, es todo una información que está cargada en las redes, que son esos videos previos que fuimos cargando y que conforman en total 40 edificios que se mostraron en el evento, a pesar de que 16 fueron los que hicieron los vivos, ¿no? Quisiera agregar nomás que el debate de vivir a través de la pantalla o estar está muy a la moda estos días, pero creo que inevitablemente, si el año que viene se pudiera volver a hacer el open house tradicional, quizá habría que también hacer este registro de video y sumarlo a la propuesta original, porque estoy de acuerdo en que quede como ese registro accesible en cualquier momento, está buenísimo. Para experimentar, para la propuesta, para robar ideas. Totalmente. Sí, dijimos esta superposición de lo presencial y lo digital. Pero por eso, más allá del debate inevitable, total, creo que esto es un formato que debería quizás sumarse al tradicional. Sí, de hecho el canal YouTube va a quedar, casi les diría, fijo, y obviamente lo abrimos a quien quiera proponer o tocar algún tema específico y ampliar incluso temas de sus obras. Obviamente el canal de Open House va a quedar abierto para cualquier propuesta y difusión, y sobre todo difusión a gente que no es arquitecta. Yo, si algo estoy contento del fin de semana este virtual, fue que había mucha gente con chicos, mucha gente viendo el evento, que diga, che, lo estoy viendo con mi hijo porque la verdad que le interesó tal cosa y demás. Entonces creo que la difusión no es solo a arquitectos y a gente que es sabida de arquitectura, sino a gente que está en formación y gente sobre todo que no tiene llegada a la buena arquitectura. No, está bueno que se animaron a hacerlo, la verdad, y los felicito, y bueno, este trabajo colectivo salió bárbaro. Y es como que están pasando un montón de cosas diferentes este año, ¿no? Como inéditas. Por ejemplo, en la facultad también, ¿no? Porque parecía todo un desastre y no está siendo tan desastre, ¿no? Está siendo diferente, ¿no? A otros años. Y este año me parece que esto también puede haber sido un desastre y me parece que no, ¿no? Que fue interesante y me parece que debe haber llegado más cantidad de gente, tanto acá como en el interior del país, ¿no? Nosotros tenemos amigos, por ejemplo, en Neuquén, que estaban felices porque pudieron entrar fácilmente, y bueno, como decían por ahí, que esta parte queda, ¿no? Queda en el tiempo, ¿no? Si pudiésemos agregar también, como decías recién, videos, no estaría mal que siempre se pueda filmar y que quede un videíto, o no sé, va a ser videos de todas las casas, por ejemplo, y que quede como un archivo de todos los videos, que es más fácil sin gente, ¿no? La verdad es más fácil. Sí, celebro la capacidad de adaptación que tuvieron y también esto, ¿no? Un poco lo que pasa en el interior, tenemos muchos amigos en el interior que estaban felices con esta nueva propuesta y bueno, y me parece que estamos tratando de todos hacer un aporte a la cultura arquitectónica que es tan necesaria, ¿no? Muchos de la gente que conocemos te puede nombrar 10 escritores, 10 músicos, pero pocos te pueden nombrar 10 arquitectas o arquitectos. Entonces, toda esta formación que estamos haciendo de alguna manera es fundamental. Así que, bueno, bienvenidos a todos que se entusiasmen con esto, con esta propuesta. Sí, yo coincido. Primero agradecerles a todos, ¿no? Coincido que hay que sumar. Me parece que esto suma respecto de lo otro. Y creo que llega a mucha más gente. De hecho, es beneficioso tanto para la gente que no es de la ciudad, que puede recorrer los edificios, que puede como recorrer la cultura arquitectónica, que un poco lo decíamos ayer, me parece que son fundamentales estos encuentros, ¿no? Y que no quede solamente para la gente de la ciudad, por eso me parece que lo que va a estar bueno es que puedan existir las dos cosas juntas, ¿no? Y para mí estuvo buenísimo porque pude recorrer edificios de amigos que nunca podía ir, qué sé yo. Fui al edificio de Lucho, el de Ale Borraquia, de Silvana, con Joaquín. Parece que nunca fui, ¿no? Y entonces estuvo buenísimo. Y nada, para nosotros les agradezco, está buenísimo. Es la primera vez que disfrutamos 100% el evento, creo. O sea, claro, que dijimos, claro, bueno, claro, vamos a disfrutarlo, a charlar con toda la gente que queremos charlar siempre,
Y después estamos 10 minutos en el edificio y nos vamos. Así que creo que, no sé, los 5 en general disfrutamos mucho de recorrer realmente los edificios. Sí, y esto que decía Horacio, nosotros realmente también dudamos al principio si hacerlo o no, si este formato era posible o no. Pero en un momento pasó esto que decía Fona de, bueno, vamos a disfrutarlo, de tomarlo realmente, o sea, no solamente como un evento para difundir y divulgar la arquitectura, sino para poner ciertos temas en la mesa, para charlar con Dani sobre lo que fuera o con quien sea. Muchos de acá nos conocemos hace mucho tiempo y es un espacio que creo que además de, no sé, de servir para acercar la arquitectura a la gente, creo que nos sirvió a nosotros y se los vio a todos disfrutando para, bueno, para poder vivir el evento tal vez de una manera diferente y disfrutándolo. Así que, bueno, agradecimiento de nuevo a todos. ¿Y cómo cuando uno se saca la presión como y le pone más el peso al disfrute, cómo las cosas salen mejor? No creo que eso que contaba Santi, que en un momento dudábamos, no teníamos tantas ganas, porque es verdad que todos estamos atravesados por lo que está pasando, nuestras vidas particulares, nuestro trabajo, y todo cambia, entonces sumar también un nuevo cambio de formato, pero cuando le sacamos el peso como de estar obligados y en realidad decir, pero si nosotros lo queremos disfrutar, ahí es como que todo cambió. Y creo que en las charlas también hubo algo de eso, ¿no? Cuando disfrutamos, cuando lo hacemos porque le ponemos compromiso, hoy cuando creo que Tere y Nico hablaban de ese amor que le ponen a la arquitectura y a su trabajo, todo cambia, todo se resignifica, y creo que algo de eso es lo que nos pasó a nosotros previo al evento, y ahora que lo hicimos y que la verdad que lo disfrutamos, bueno, se verifica esa situación. También el formato, perdón. Adelante. ¿Voy yo? Dale. También el formato está bueno no solo para acercarle la arquitectura a la gente, porque siempre a mí me parece que en Argentina los eventos son muy de Buenos Aires, sino también para que las distintas arquitecturas del país puedan acercarse a todos, ¿no? Por ahí, en un futuro, porque acá es como fácil recorrer mucha arquitectura en una ciudad, pero de pronto la virtualidad, acercándote todas las distancias, te permite hacer como un salpicado por distintas provincias que si no sería imposible, y es interesante. Yo personalmente conozco bastante poco, entonces me encantaría. Eso por un lado. Y después les quería preguntar, ustedes siempre hacen el open house como hacia fin de año, ¿no? Cerrando el año. ¿Están con idea de este año hacer aparte un open house presencial si se puede? ¿O esto reemplazó? Claro, esto ya está. Nos anticipamos a noviembre, octubre. Okay. No, era muy difícil pensar en organizarlo para octubre, si bien tomo la palabra yo, que soy la que más quería hacerlo a toda costa. El equipo me logró mostrar que nosotros para esta fecha ya estamos convocando a la mayoría de los edificios. Pedirles hoy a todos ustedes que abran sus casas para 100 personas, para 200 personas. Era imposible, entonces, hacer este pedido a los anfitriones, hacer el pedido a los voluntarios de que se comprometan desde ahora, era como inmanejable. Entonces apostamos a esto, de hecho lo adelantamos por esta misma situación, porque en octubre no sabemos cómo nos vamos a encontrar. Entonces la situación, creímos que lo más acertado era meternos en invierno en open house, que para nosotros siempre fue como, no, necesitamos un buen clima. Cuando el fin de semana pareció feo, hasta festejamos, que siempre para nosotros es como el anti, hacemos apuestas entre nosotros, si va a llover, si no va a llover, cómo vamos a encontrarnos, y ahora era como que festejábamos el mal clima para que la gente esté adentro con ganas de mirar una pantalla. Pero lo cierto es que no, que por lo que es el 2020 tenemos que cerrar con esta edición. Sí, con todo lo que están hablando y con todo lo que ya nosotros también fuimos viendo y hablando, o sea, no eliminamos la posibilidad de incorporar actividades de este estilo y que se haga algo como más periódico. A ver, son todas ideas, ¿no? Todavía. Pero por el momento el presencial creemos que no es una posibilidad. No sé si Lichu, vos tenías algo más para decir respecto de eso. No, me quedé con lo de, bueno, uno que Sil no quería que lloviera por Silvana.
No, pero no, digo que no, me parece que esto que vos dijiste de ver la arquitectura de otras ciudades, de la Argentina, bueno, ahí tenemos a Rosario, a Open House Rosario presente, está por ahí, creo. Pero sí, en algún momento tuvimos la idea de viajar por el país y generar un Open House que fuera mostrando distintas arquitecturas de distintas ciudades y lugares. Y en un momento crecimos y dijimos, bueno, eso seguramente no lo vamos a poder hacer porque escaparnos meses en nuestras familias no iba a ser posible. Y ahora creo que esto que vos decís, Sil, despierta como una posibilidad. Creo que como que esta pandemia también nos movilizó a que esto digital es posible. Y la verdad que creo que no lo veíamos como tal. Así que, bueno, agarramos tu idea, Sil, porque me parece que puede ser clave. Dale, sí, es importante. Hace muchos años que doy clases en la facultad y estamos todos en babia con lo que pasa en otros lugares, me parece. Bueno, y ahora un poco la idea de este, un poco les queríamos contar, además de disfrutar de lo que fue el fin de semana, vernos, brindar y compartir todas estas ideas e intercambios y apreciaciones y demostrarnos también el cariño que nos tenemos entre todos. Un poco pensamos, bueno, ¿cuál podía ser? Que si existiera un objetivo para este Zoom. Y la verdad que lo que nos pasó el fin de semana, como pudimos realmente prestar atención a las visitas y no ir corriendo de una casa a otra, casi que con el objetivo de saludar, esta vez pudimos realmente ponerle atención y recuperamos un montón de temas. Temas que fueron recurrentes durante todo el fin de semana, que de hecho no sé si pudieron ver las redes, pero ahí estuvimos capturando algunas frases muy de citas que cada uno de ustedes fueron diciendo en las recorridas, y lo que intentamos fue como ordenarlos de alguna manera en algunos ejes temáticos, y un poco los que le queríamos proponer, sin que esa zanahoria tenga que ser una obligación, pero a ver si entre todos podemos generar algún tema que construyamos colectivamente entre todos, y que quizás nos dé pie el año que viene para el otro Open House, o un poco después ya Santi o Pona, o bueno, los chicos que están más metidos en eso, lo que es el Open House Mundial, que hay ahí unas cositas que estamos también participando, pero bueno, a ver si sale un tema que nos interese de la arquitectura, y nos parece, ahora les queríamos hacer como un recuento de todo eso, que obviamente me voy a agarrar el machete, porque la verdad que surgieron muchísimas cosas. Pero bueno, una que creo que encierra a todos estos ejes temáticos es que, qué ciudad y qué arquitectura queremos, ¿no? Que era un poco de las preguntas que se hacía Ciudad del Deseo, pero creo que en un punto, sin ser directamente esta pregunta, todos se la hacen, ¿no? ¿Cómo hacemos ciudad? ¿Cómo construimos ciudades de nuestros proyectos arquitectónicos? Porque creemos que Open House no es solo un evento arquitectónico, sino que es urbano. Y bueno, ¿y cómo repensar ese espacio público, ese espacio común? Ese espacio público desde, bueno, vamos a querer volver a la ciudad, volver a recorrerla, pero ¿cómo se vincula con ese espacio común, con ese espacio privado? Muchos hablaban de esos espacios intermedios, pero por sobre todo creemos que en la mayoría de las conversaciones, o en todas, siempre todos le ponían mucho el peso a la persona, ¿no? A recuperar la historia, las diversas historias, porque creo que no hay una historia, sino que son muchas y se superponen y hay que poderlas como canalizar. Después también se habló muchísimo en este sentido de que queremos una arquitectura y una ciudad que se adapte, ¿no? Porque evidentemente esto de la pandemia nos hace reflexionar y nos hace cambiar y nos hace ser flexibles. También se planteó mucho esto de la arquitectura flexible. También esto de lo genuino, lo cauto, ¿no? Que hablaba Fim, de ser genuinos, de no... aparecían ahí en el YouTube lo de basta de minimalismo, pero creo que no era el basta de minimalismo, sino era el poder ser genuino, el poder utilizar otros materiales, otros sistemas constructivos, o poder encontrar belleza en el pasado, como dijo ahí Eugenia, y como muchos, ¿no? Ciudad del Deseo también, bueno, recuperar esa historia de esa arquitectura que no fue, de esos proyectos urbanos que no fueron. Entonces, este creemos que es un poco el tema que engloba todos los temas que se fueron tocando, pero después creemos que hay tres grandes bloques, y uno fue, bueno, lo de vivir en comunidad. La verdad que nos llamó la atención que en las redes también fue algo que llamó mucho la atención cuando Lucho contaba Quintana, o Gaby estaba en los Andes, o incluso en Malavia, Roy y Mateo hablaron de cómo se metía la calle y lo público adentro de su manzana, y surgieron cosas como volver a encontrarnos con el vecino, saludarnos, toda esta cuestión del espacio intermedio. Creemos que ahí todo lo de vivir en comunidad, hay todo un gran tema, lo de la capacidad de las personas de hacer,
Así que ese es un gran bloque que, bueno, ahora después ya cada uno comentará, pero yo solo les voy a ir diciendo estas líneas. Después otro gran tema es la arquitectura. Sí, una cosa, a modo de ayuda, ahí vale. Nos tomamos el atrevimiento de citarlos, disculpa si no fue textual, pero de algunas cuestiones que nos pareció importante que fueron reflexionando cada uno en su obra propia, que nos parecía realmente bastante conmovedor cómo reflexionaban sobre la obra, volvían a pensar ciertas cosas, desde una humildad muy grande, la verdad que fueron todas obras muy buenas, y bueno, y todo lo que está diciendo Lisa, creo que está fundamentado en todos estos extractos y todos estos fundamentos que fueron coleccionando alrededor del fin de semana. Perdón, Lisa. Y después un segundo tema grande fue arquitectura bioclimática, pero tal vez es un gran tema, pero en realidad creo que se habló mucho de la incorporación de la vegetación, que creo que también cuando Horacio nos hablaba como de generar una calidad ambiental y hablaba de la vegetación en vinculación con los materiales nobles, con la madera, con las formas más libres, y creo que ese tema, bueno, acá tengo una lista de todos las visitas en las que se habló de este tema, o de nuevos sistemas constructivos, o sea, de animarse a generar otras cosas, de las nuevas materialidades, o de estos espacios intermedios verdes urbanos, ¿no? que me parece que eso también se vio mucho en este tercer eje temático que existió, que es esta vivienda urbana, pero esta vivienda urbana que intenta generar este oasis urbano, como pasó en Holmer, que había como tanta cosa con eso, o lo que ocurre en, no sé, casa en Cogla, ¿no? en casi todas, en los PHs, ¿no? Que generan como ese microclima y que siempre también está muy asociado a integrar esta arquitectura con la naturaleza, a generarnos espacios de calidad, donde que creo el eje está puesto en las personas, en qué arquitectura queremos, qué espacios queremos recuperar. Así que bueno, eso es un poco como disparador de temas que fueron surgiendo, más todas estas frases, pero bueno, nos gustaría... Tal vez si alguno se anima a como, tal vez incluso repetir algo de lo que dijo en su charla en torno a estos temas y ver si entre todos hay algo que se genera de todo esto, ¿no? A mí me parece interesante este catálogo que hicieron, ¿no? Muy lindo, ¿no? Todo este tema de las frases con fotos y me parece que todo esto arma un catálogo de arquitectura porteña muy interesante, ¿no? Donde el mejor vivir es un poco el eje, ¿no? O sea, cómo mejorar la calidad de vida en un entorno urbano que se ha degradado mucho, una ciudad que ha crecido demasiado, ¿no? Buenos Aires, que está descontrolada, que sigue creciendo de una forma interrumpida. ¿Se escucha bien o...? Y bueno, creo que todos los ejemplos que estuvimos viendo son muy positivos y aportan eso, ¿no? Aportan una mejor calidad de vida con una arquitectura que es singular, ¿no? Es interesante, porque son proyectos todos iguales, sino que son todos muy diversos, pero todos aportan algo, ¿no? Como decías vos, Elisa, todos aportan algo diferente, ¿no? Uno es, no sé, la relación con lo urbano, otro la relación con la naturaleza, otro la relación, no sé, de lo público con lo privado. Cada uno tiene por ahí un eje principal, pero lo que une a todo este catálogo es la singularidad, ¿no? Me parece muy bueno. Sí, también mostrar como la arquitectura en este lugar del planeta, ¿no? Me parece que es una arquitectura que tiene ciertas líneas que las va cosiendo, como esto de los patios, de las transiciones. Es como una arquitectura que tiene una identidad rioplatense, ¿no? Empezar a pensar cómo puede ser esta identidad que nos une, donde aparecen muchos PHs, donde aparecen muchas casas patio, donde aparecen las propiedades horizontales. Me parece que ahí hay algo interesante para indagar, ¿no? En todo este catálogo y cómo cada uno de ellos se va transformando en cada una de las problemáticas que tiene que resolver. Así que... Totalmente. Gracias, chicos. Anímense, esto es para... Incluso los que no son arquitectos. Ah, obvio. Aquí no arquitecto. Justamente creo que esta novedad de obligada de hacerlo virtual, entre comillas, y que abre las puertas para hacer Open House Federal,
permite construir a lo largo del año, no solamente concentrado en el fin de semana del evento, y creo que también permite justamente estas cosas de categorizar y elegir bloques temáticos, por ejemplo, arquitectura eficiente, cosas que, no sé, que resulten de interés para quienes organizan Open House o la comunidad que aporta regularmente. Yo personalmente me interesa mucho todo lo que tiene que ver con eficientización. Para mí la foto dramática es que en la Argentina vivimos durante más de una década con tarifas de servicios fantasiosas de 1,20 o 2,40 y nunca nadie destinó un centavo a eficientizar su casa. Entonces, es como que el Estado termina rigiendo. ¿Cuándo vamos a tener casas eficientes? ¿Cuando el Estado obligue a hacer casas eficientes? ¿Alguna vez lo hará? Mientras tanto, forma parte de las ansiedades o intereses de los arquitectos y las disposiciones de los clientes para poner un mango más y construir más caro, pero luego tener una casa más eficiente y menos hiriente del medio, ¿no? Pero bueno, creo que todas estas cosas, este es un canal, o sea, es una novedad y es bienvenido. Gracias. Sí, tomo algo que decía antes Barbie de la identidad de la arquitectura rioplatense, que es algo que alguna vez me parece que hemos discutido de, bueno, cuál es la identidad de la arquitectura o porteña, no sé si es tan fácil reconocerlo, no sé, tal vez es como un tema para ver si realmente hay una identidad de la arquitectura porteña hoy. Nosotros anualmente viajamos a Rosario con los estudiantes de la facultad y creo que es más fácil tal vez descubrir, no sé, esto te lo pregunto Pablo, en Rosario tal vez es más fácil descubrir una identidad en la arquitectura rosarina, hay una escuela tal vez más marcada que nosotros acá en Buenos Aires, en donde en esta diversidad tal vez encontramos algunos patrones comunes, pero no sé, o esto lo pregunto también para todos, no sé si podríamos distinguir, bueno, cuál es la cosa que define a la arquitectura en Buenos Aires. Hola a todos. Bueno, primero quiero felicitarlos en nombre de OH y Open House Rosario. Impecable todo, muy muy bueno. Salió todo excelente. Y después, en base a lo que me preguntabas, bueno, varias cosas tengo en mente, en base a todo lo que están discutiendo. En base a lo que me preguntabas, creo que la palabra, la mencionaste vos, creo que la diversidad es una de las palabras que define a la identidad porteña, por lo menos desde mi punto de vista. Puede ser, estoy de acuerdo con vos que hay como una especie de escuela rosarina que a veces nosotros nos reímos con el resto de los organizadores de Open House, con el resto de amigos, casi todos arquitectos, de que nos miramos mucho el ombligo. Creo que ustedes tienen como más perspectiva hacia afuera y eso genera una diversidad que termina construyendo su propia identidad. Por lo menos yo lo veo así desde esta distancia. Y después, bueno, en base a otras cosas que se estuvieron mencionando, referías al evento y me parece que es cierto que este año perdimos esta posibilidad de generar como esta especie de flash mob de dos días que transforma un poquitito al menos la dinámica de la ciudad. Me pasó la vez que fui a Buenos Aires y en Rosario, que es mucho más chico, es más llamativo ir manejando de una hora a otra y ver cómo cambia la dinámica y cómo se altera, creo que para bien, por un ratito, pero ganamos en esta posibilidad de documentar, de hacerlo a otro paso y de documentar lo que está pasando y de generar ese contenido documental que me parece que nos permite reflexionar con un poco más de profundidad y es algo que mencionaba, no sé el nombre de quien habló antes que yo, con Julieta Ulanovsky, se acaba de ir, respecto a esta posibilidad Germán. ¿Perdón? Germán. Respecto de la posibilidad de pensar en
con un poquito más de tiempo, ideas que engloben lo que se quiere mostrar, lo que se quiere contar. Esto me parece que es un potencial. Estaría buenísimo en el futuro poder, es algo que ya mencionaron, pero lo subrayo, la posibilidad de mantener estos dos formatos. Dije, hice una mezcla de temas que tenía en mente. Espero que no, gracias, Pablo, buenísimo. Pero en síntesis, en resumen, excelente edición, buenísima, y seguimos aprendiendo de ustedes. Me parece que encontraron unas cuestiones técnicas que ya estuvimos discutiendo en el grupo de WhatsApp, pero que lo llevaron como a otro nivel a la edición virtual. Muy bueno, muy, muy bueno. Bueno, no. Rosario salió primero al ruedo con este Open House digital. Claro. Hay que decirlo. Nosotros aprendimos de ustedes, básicamente. ¿Ah, sí? ¿Lo hicieron este año? Sí. Uh-huh. Sí, es cierto. Vimos uno. No, yo quería, digamos, que si por ahí se mantienen las dos modalidades, virtuales y presenciales, podrían tener distintos conceptos. Digamos, por ahí la virtual permite conceptualizar algún tema, digamos, como las bienales de arquitectura, digamos. Cómo vamos a vivir juntos en la próxima Bienal de Venecia. Y tocar temas de sustentabilidad, de urbanos, territoriales, materiales. Y en cambio, el presencial es más una exposición en la que se abren las casas y se pueden ver los, digamos, es más como un popurrí de que se abran las casas y se vean las vidas y tiene otra afinidad, digamos, otra. Sí, totalmente, tiene la cosa más del festival, de juntarse para. Paseo, de paseo urbano, ir en bici, de recorrido. Claro, está bueno eso, como quizás encontrar algún tema y que quizás esa virtualidad sea para focalizar, que es lo que nos permitió un poco a nosotros, ¿no? Reflexionar más de lo que lo hacemos cuando es presencial, totalmente. Claro, hay que conceptualizar algún tema, digamos, y aunar obras que tengan un hilo conductor de distintas miradas en distintos puntos, que puede ser nacional, y que, bueno, ver distintas miradas sobre las mismas problemáticas. Totalmente, está buena ese dúo, me parece que es clave la lectura. Yo puedo decir algo más, pero no sigue de lo que dice él. Yo lo que encontré en este Open House, de ver como un poco la parte que vi, todavía me faltan algunas, es una cosa que cambió en las tipologías de viviendas, sobre todo acá en Buenos Aires, donde los espacios exteriores y los paisajes artificiales pasaron a ser un determinante en los últimos 20 años del pensamiento de cómo tiene que ser un lugar para vivir, que sobre todo a lo que era la propiedad horizontal, por ahí se limitaba a los balcones y había mucha reproducción de estos edificios donde el espacio exterior casi que no estaba muy considerado, salvo un soporte de macetas, y eran como muy pocos los que tenían la posibilidad de tener un lugar con usos del exterior, con generadores de un paisaje propio que alimenta, que vitaliza esos espacios que después se proyectan, como lugares intermedios entre la ciudad que es más ruda y lo que es el espacio interior. Y me parece que eso pasó un poco como por todo lo que, por lo menos yo vi hasta ahora, que es bastante, habré visto el 70%, y como esta cosa de armarse el mundo mágico, poder estar con el cielo, poder estar con la naturaleza, es algo que se incorpora en Buenos Aires, en la Argentina, hace no tanto tiempo, y que está bueno, era como un... Antes era como que estaba limitado para los que tenían casa con jardín. Y me parece que en la ciudad es muy interesante empezar a poder trabajar sobre estos espacios de transición. Totalmente, sí. Sí, aparte que se dio algo como de ir buscando, aunque sea de poquito, de una pisada muy pequeña, sí. Igual ir buscando la luz, ir buscando la terraza, ir buscando... Esa ventilación, ese asoleamiento, eso que nos hace salir del ruido y de la dinámica urbana. Sí, yo le llamo los paisajes vitalizadores, de como que son esenciales para que lo de adentro pueda tener salud, ¿no? De alguna manera, los espacios interiores. Y me parece que hay mucha búsqueda en todos, incluso en los lugares que son chiquititos, siempre de tener un lugar que energice el espacio interior y que está buenísimo.
como un snorkel, ¿no? Como que vamos tratando de, en el submarino es, tratamos de agarrar la luz y el aire. Totalmente. Creo que es propio de una ciudad que cada vez es más densa y que tiene como una relación de metro cuadrado verde por persona muy baja. Y que esto que decís, Silvana, incluso en los edificios más chicos, hoy lo veíamos en el caso de PH Escalabrino Ortiz con Milagros y con Brian, como en un terreno de dimensiones muy chicas, igual se la rebuscaron para generar un patio, un espacio exterior que no sé si lo quieren contar ustedes, chicos, o lo mismo en el caso de Coti y Pedro, que son terrenos de dimensiones muy chicas, pero que el espacio exterior termina potenciando a la vivienda y es algo que hoy ya no nos puede faltar en ninguna vivienda. La Valleja tiene una pisada de 23 metros cuadrados y todo lo que genera y esa terraza y esas distintas espacialidades en esos poquitos metros cuadrados, la verdad que vamos maximizando y exigiendo a la arquitectura al máximo. Sí, para nosotros era fundamental y de hecho fue un punto de discusión de proyecto que llevó su tiempo, ¿no? De si realmente hacíamos el patio o no, o aprovechamos para cubrir con metros cuadrados, y finalmente era algo que creíamos que tenía que estar, y también como requerimiento de Mili, que iba a estar ahí viviendo, pensamos que era fundamental, así que bueno, nos animamos, y después cuando logramos hacer la demolición, ahí nos dimos cuenta que habíamos tomado la decisión correcta, ¿no? Pero sí, tal cual, como mencionan, me parece que es una variable que se incorporó hace no tanto y que es súper interesante justamente en esto de cómo se relacionan estos espacios verdes que son mucho más íntimos con respecto a los espacios verdes de la ciudad, ¿no? Que es fundamental. Yo creo que tiene que ver mucho con el valor agregado. O sea, pueden ser... siempre todo el mundo en el mundo inmobiliario mide por metro cuadrado. Cualquier metro cuadrado vale lo mismo. Mientras más metros cuadrados sean, mejor. Sobre todo los cubiertos. Y lo que creo que sucede es que acá a veces relegar metros cuadrados construidos para darle un valor agregado y tener un metro cuadrado de calidad arquitectónica, espacial, constructiva, material, donde todo se integre, me parece que tiene muchísimo más valor. Y finalmente son esas obras que terminan apareciendo publicadas o en el festival y que trascienden la cuestión inmobiliaria que nos pesa y nos impone el mercado inmobiliario a nosotros. Entonces, creo que tiene ese valor la arquitectura que tratamos de mostrar nosotros de salirse de lo que el mercado impone y decir, no, nosotros lo que queremos es esto y lograrlo. Un poco creo que Barbie hablaba de eso hoy cuando mostraba el edificio de Maure. Sí, y ahí da pie también, sí, no, y también me parece que da pie en lo que está diciendo Nacho, a pensar en que no nos interesa tanto el qué, sino el cómo, ¿no? Y ahí, como la charla que hubo ayer con las chicas de Ciudad del Deseo, creo que hablaba de eso, ¿no? Cuando ponemos a la persona en el centro y empezamos a buscar esa calidad y ese cómo hacer las cosas, bueno, nos hacía acordar esto, ¿no? Como a pensar las cosas con esta perspectiva de género, ¿no? De pensar para quién lo hacemos, cuáles son sus necesidades. Y me parece que lo que decía Nacho justamente da ese pie, es el cómo, no tanto el qué. Perdón, también hay algo como de correr un poco la barrera de la memoria, porque a veces cuando hablamos de esto que aparece en los últimos 20 años, en realidad reaparece tal vez en los últimos años en relación a una memoria que básicamente empieza en los 70s con el desarrollo inmobiliario furioso, pero la historia previa de la ciudad registra otra cosa completamente distinta y todo esto de lo que estamos hablando siempre existió en la ciudad también. O sea, como... perdón, solo eso. No, sí, de hecho fuimos y vinimos en tiempos, veíamos que ciertos edificios, no sé, hoy lo hablábamos con Gaby Montelión a la tarde, Gaby empezaba a hablar de conceptos que tratamos a la mañana con Ale Urraquia en un edificio que se hizo hace, no sé, 3-4 años, y estábamos hablando de un edificio que se hizo hace más de 20 años. La verdad que lo que decís, Lucho, de la memoria es muy importante. O sea, hay que rever la ciudad y ver hacia qué ejemplos miramos y desde dónde nos paramos para producir la arquitectura futura. Sí, en esa línea, como un poco nosotros nos preguntamos, ¿no? En este contexto como medio, mundial,
a qué ciudad queremos volver, y ahí volvimos a leer esas huellas urbanas que fuimos dejando con la arquitectura y con nuestros modos de habitar. Entonces es interesante repensar esa arquitectura, porque, o sea, hoy también estamos dejando una huella urbana. Lo que vimos hoy todo es una huella que se va modificando y que va generando distintos modos de habitar. Y es interesante cómo salió esto, ¿no?, del habitar en comunidad, de los espacios intermedios. Nosotros también siempre pensamos como en la importancia, ¿no?, de como salirse de los límites tan marcados público-privado, que empiece a entrar el espacio público, los espacios comunitarios en la vivienda. Así que bueno, nada, por mi parte, pero en nombre de toda la colectiva, hoy estamos Mari y yo representando Ciudad del Deseo, pero para nosotros también fue un espacio sumamente interesante para volvernos a sentar y reflexionar sobre qué huellas urbanas también estamos dejando y bueno, y a qué ciudad queremos volver cuando volvamos a salir. Así gracias, Vicky. Bueno, y gracias a las chicas de Ciudad del Deseo por sumarse este año, que creo que es un aporte que va a ir para largo este vínculo, nos da la sensación. No, algo que también me parece que ahí pensando, ¿no?, y hablando al mismo tiempo, algo que nos identifica como arquitectura de Buenos Aires es que, a diferencia de cuando uno ve, por ejemplo, las bienales, arquitectura de otras provincias, del interior o de otros países, es que en Buenos Aires toda la arquitectura está basada entre medianeras, o sea, es una arquitectura entre muros. Y es increíble, uno lo ve en los premios nacionales, o sea, toda nuestra arquitectura, la mayoría, toda la arquitectura que vemos, el 100% prácticamente está entre medianeras. Y el tema es interesante, o sea, es el desafío de qué hacer, ya sea una casa, o un PH, o vivienda colectiva, o una institución, siempre entre esos muros, ¿no? Y eso me parece que define mucho la arquitectura porteña. Igual me encantaría escucharlo a mi amigo Fernandito Iglesias Moli. Hola, Fim. Desmuteate. Muteado, Fim. Fin, queremos esa motivación que nos da siempre en tus charlas o cuando vamos ahí a tomar café a molestarte. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va a todos? Por de pronto felicitarlo a mi amigo Horacito con ese cuadro maravilloso que tiene ahí atrás, que no es mi caso. Bueno, yo lo que puedo mostrar es el cuadro de mi cafetería, pero bueno, no, muy lindo todo lo que han dicho. Creo que este desafío nuevo por parte de Open House, hacerlo digitalmente, quiero hacer especial mención a todo el esfuerzo de Open House, creo que salió maravilloso. Hoy vino muchísima gente evocando, después la factura de todos los cafés que regalé, Pona, te la paso, ¿no? No, eso fue... A nombre de Georgina Gabriel y todo. Aunque yo maneje las cuentas del festival, no quiere decir que me vaya a hacer cargo de tal ticket. No, no. Aparte, esa fue pura emoción tuya, Fim, pura emoción tuya. Sí, sí, tienes razón. No, pero estuvo, mucha gente vino hoy. Hoy fue un día muy especial. La gente realmente está ávida de salir a la calle, disfrutar un cafecito, esa charla mínima, al menos de contacto con la gente, así que mucha gente hoy vio Open House muy contenta, muy, muy agradecida de todo lo que se ha mostrado, porque evidentemente hay arquitectura en Buenos Aires maravillosa, así que una vez más agradezco también que esta edición de Open House me hayan invitado, para mí es un orgullo y todos los que hacemos Os Café estamos muy agradecidos. Pero bueno, ¿cuál era la pregunta, Horacito? ¿Me querías preguntar algo? Quería saludarte, nada más. Qué gusto verte, Horacito y Bárbara. La verdad, muy lindo cuadro de atrás, Horacito. Un jardín auténtico. Gracias. Sí, escuchen una cosa. Yo pensé que el encuentro de hoy terminaba con un trago y yo estoy desde hoy tomando un traguito. Estamos todos, ¿no? A ver, levantemos las copas. Acá tenemos un pisco. Llegaste tarde, yo ya me lo tomé, Fim. Ah, muy bien. Acá pone a mí me queda un amigo Tommy.
Está el amigo Tommy. A ver, te saluda, Pona, Tommy. Hola, querido. Hola, Tommy. Hola. Hola, chicos, tremendo evento se mandaron, ¿eh? Felicitaciones. Felicitaciones. Así que nada, tremendo vivo ahí que se mandó Film. Sí, no, digo que tremendo vivo que se mandaron ahí, Film. Sí, les gustó. Bueno, me alegro, me alegro. Yo creo que volviendo al tema ya para redondear en cuanto a arquitectura, yo creo que tenemos esa función de nosotros los arquitectos de amoldarnos a todas las situaciones que van a surgir a partir de ahora, ¿no? Yo hablando con desarrolladores que vienen, muchos desarrolladores vienen a tomar café acá, especialmente hasta inclusive desarrolladores de afuera, tipos muy fuertes, cómo están replanteando, cambiando los programas, ¿no? Amoldándose a una nueva humanidad que tenemos que dar respuestas. Y esas respuestas tienen que ver con cambios de programa, ver cómo es la unidad habitacional, en fin, yo creo que tenemos un desafío por delante enorme, ¿no? Bueno, uno de los temas, a partir de lo que decís, es también se habló mucho de la flexibilidad en muchas de las obras, cómo una obra puede estar preparada para mutar. Me acuerdo de nuevo del caso de Barbie y Horacio, que hablaban de eso en su recorrida, pero en muchos edificios se habló de la capacidad de adaptar la arquitectura a los cambios y cómo las obras que elegimos para este evento, la mayoría tenían esa capacidad, y está buenísimo que estemos pensando en esas cuestiones para el futuro, ¿no? Que uno, esta nueva situación nos obliga a transformar el modo en que vivimos de manera forzada, uno no sabe qué va a pasar más adelante, y creo que lo que vos decís tiene que ver con eso, que una arquitectura flexible, además de todo lo que venimos hablando, da pie a trascender en el tiempo y a poder modificarse y a ser reinterpretada o reutilizada por sus usuarios de distintas maneras a medida que la sociedad se va transformando. Estás muteado, Fim. No, perfecto. Estaba diciendo que en ese contexto creo que esto de lo que hablábamos hoy, optimizar nuestras capacidades, optimizar nuestro espacio, ser capaces de encontrarle la vuelta, porque estamos en situaciones muy particulares. Entonces, creo que tenemos un desafío por delante, todos los arquitectos, por dar respuesta a un montón de situaciones y temas que van a aparecer totalmente nuevos. Sí, totalmente. Yo creo que es como la oportunidad y nos damos cuenta, aunque es una obviedad, ¿no? Pero que la persona está en el centro, que tenemos que escucharnos, que tenemos que empezar a realmente unirnos con el otro para entender qué necesita y no hacer las cosas sin más, ¿no? Me parece que hay algo de eso más general, quizás y más conceptual, pero creo que surgió en todos los temas. Las chicas de Ciudad del Sol nos volvieron a repetir, ¿no? O sea, guarda, pensemos en esas personas, escuchemos, miremos con distintos ojos, entendamos que las historias de cada uno son distintas, que las necesidades son distintas, que no podemos reproducir sin detenernos, sin pensar. Me parece que hay algo de eso que va englobando todas las charlas y todo lo que venimos charlando también en este momento. Bueno, no sé si hay más cosas para agregar, creo que hay mil temas, seguramente todos nos quedamos con cosas para decir, pero bueno, ya van siendo 7:30 y no queríamos hacer un Zoom enorme, porque también la virtualidad tiene algo de que nos cansa un poco, ¿no? Estar atentos, no interrumpir al otro, creo que somos siempre,
siempre caemos en la cosa de interrumpirnos y esto nos obliga a mantenernos y esa misma mantenernos nos cansa. Así que bueno, no sé, yo creo que tenemos que ir ya redondeando. No sé si por ahí Santi o Ricardo iban a hacer un cierre. Pero bueno, les doy la palabra. No, Santi, no sé si querés dar los números antes de hacer el cierre, más o menos para un... no sé si los tenés, por lo menos los de lo ayer. Lo dije al principio, hasta hace un rato habíamos superado las 100.000 visitas en YouTube. Así que, bueno, ahora vamos a volver a chequear, pero bueno, la verdad que para nosotros es un montón eso. Si querés, te dejo para el cierre, otra vez agradecerle a todos. Pero te dejo, Richard, si querés, para el cierre. No, una cosa que bueno, decía Elisa, que bueno, a partir de todo esto que nos contaron, la realidad es que a nosotros siempre nos gusta escucharlos a todos, lo mismo a los coordinadores de zona, a los que participan en el evento y todo, nos alimentamos mucho de todo el feedback que tenemos poco en el evento, que no tenemos tiempo, como venimos repitiendo, pero acá realmente nos alimentaron mucho en los eternos debates que tenemos nosotros cinco, que la verdad que hacemos... un esfuerzo grande los cinco para llevar adelante el evento. Y creo que esta octava edición nos llevó como un poco al inicio. La realidad es que en el 2013 nosotros nos lanzamos con un riesgo grande, que era abrir 60 edificios, y acá era la época de la teóricamente sensación de inseguridad y demás, teníamos mucho miedo. Llegó el sábado, dijimos, che, vamos a abrir 60 edificios, ¿qué estamos pensando? Estamos todos locos, la gente va a entrar a los edificios, ¿qué va a pasar? Bueno, pasó algo mágico, hicimos 7 años de Open House, y bueno, esta octava edición en realidad fue como tirarse al vacío de nuevo, porque de vuelta, convocamos a coordinadores de zona, convocamos un montón de gente, y nos decían, bueno, sí, pero ¿les parece que este formato puede funcionar? Y la verdad que llenos de dudas, porque ni nosotros estábamos convencidos, como decía Georgie. Georgie decía, no, vamos con el presencial, y decíamos, no, pero bueno, ¿qué va a pasar? Y bueno, tenemos discusiones eternas, y fue como volver al 2013 y decir, che, nos tenemos que tirar de vuelta, pero en un momento dijimos, relajemos, no, vamos para adelante, y lo hacemos. Y bueno, y en ese volver al inicio no nos queremos olvidar de Isa Roca, que también fue parte de Corbitar Urbano, nos ayudó a fundar Open House, y también Ceci Loza, cuando iniciamos éramos 7 personas, que realmente le metimos mucha garra en ese momento. Así que bueno, nada, agradecerles a todos, mandarles un abrazo grande, y bueno, nada. Y creo que para un cierre, abramos todos nuestros micrófonos y un aplauso a todos. Un aplauso general, sí. Gracias, gracias a todos. Muy gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Nat. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Gracias. Chao.